armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. ¿Sabías que los aliados crearon un pasaporte falso de Hitler? ¿O que el Führer estuvo a punto de casarse con la hermana del fundador de Falange? ¿Sabes que los Foo Fighters no son solamente un grupo de música? ¿Conoces la historia del hotel edificado sobre la frontera entre Francia y Suiza que sirvió como refugio para la resistencia francesa? ¿Y los aviones británicos Spitfire pintados de color rosa y el pasado nazi de Hollywood? Hoy vamos a dar respuesta a algunas de estas preguntas. Y una de ellas ya le dimos respuesta hace tiempo en Bellum Artis Historia Militar, hablando del camuflaje rosa. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y viajaremos para conocer algunas historias desconocidas, anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de ellas con un papel esencial en el transcurso de la guerra y otros no tanto, pero seguro que vais a disfrutar de estas historias desconocidas. Pero como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, podéis apoyarnos en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis o también en PayPal, iVoox y YouTube. Muchas gracias a todos y comenzamos este viaje por la historia de la mano de El Cajón de Grissom, más bien de su creador, Juanjo Ortiz. Hola, Juanjo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Hablando de un tema que me apasiona, que me encanta, que es conocer la Segunda Guerra Mundial. Digamos que en mi biblioteca y en mi lugar, digamos, del top de qué me gusta de la historia, ¿no? Siempre está la Segunda Guerra Mundial entre mis preferencias. Yo creo que es el conflicto que más libros dio lugar. Es decir, no hay conflicto en la historia. También es cierto que no hay conflicto más sangriento que la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, todos los que nos gusta en algún modo conocer el pasado, comprenderlo, es esencial, ¿no?, pasar algún tiempo analizando la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, además, fíjate, precisamente la historia que estamos viviendo actualmente tiene mucho de los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que fíjate tú cómo todavía muchas de esas cosas aún siguen coleando. Y tanto que colean, sobre todo los temas de fronteras, los temas de naciones que se crean al acabar la Segunda Guerra Mundial, rompiendo las fronteras tradicionales que existían en los países. Y eso es cierto que dio mucho, da lugar a muchos conflictos que todavía colean a día de hoy en el siglo XXI. Tengo un programa que se llama La Pizarra de Paco, en el que analizo el mapa después de la Primera Guerra Mundial y el mapa después de la Segunda, para el que quiera ampliar esa consecuencia, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo es un tema de fronteras, también es un tema de muertes, ¿no? Es la guerra que más sangre derramó en el mundo, ¿no? Bueno, fueron muchos millones de muertos por lo global que llegó a ser. Y eso que no, digamos, las armas nucleares, que quizás sean las más mortales que pueda haber ahora mismo en los arsenales mundiales, llegaron al final de la guerra. Pero aún así, la guerra en sí misma y todo lo que supuso el Holocausto, pues imagínate las cifras de muertos que hubo. Y además es la primera guerra en la que la población civil sufrió precisamente muchísimo más el conflicto en todos los aspectos. O sea que, fíjate tú. Pues tu libro es un libro, digamos, no cronológico de la Segunda Guerra Mundial, no es un libro para conocer el transcurso de las batallas, no es un resumen de la guerra, sino son historias de la Segunda Guerra Mundial en la que vas relatando momentos desconocidos, personajes que no son tan conocidos como otros, o incluso de personajes famosos, anécdotas desconocidas, ¿no? Sí, básicamente es eso. O sea, no es contar la historia de la Segunda Guerra Mundial como tal, puesto que ya además existen muchos libros, y muy buenos, por cierto, que nos describen toda la Segunda Guerra Mundial, lógicamente con su orden cronológico, con su orden de batalla y con todo ese tipo de cosas, sino aquí lo que te toco contar un poco es un poco los personajes, las historias pequeñas dentro de lo que es la historia general de la Segunda Guerra Mundial, esas pequeñas intrahistorias que también dibujan, lógicamente, la gran historia de la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Digamos que, por desgracia, la historia oculta las microhistorias, ¿no? Es decir, conocemos grandes generales, grandes personajes, pero no la vida de los soldados, de los civiles, de las personas que sufrieron esta guerra y daría lugar, en muchos casos, cada uno de ellos para una novela, seguro, y en muchos casos para una película de cine, seguro, con un guión que alguien diría que es inventado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hay personajes que tienen historias, auténticas historias de película. Incluso dentro de lo a lo mejor lo poco que tuvieron de importancia o de peso histórico dentro de la Segunda Guerra Mundial, solamente un poco su vida, pues pueden tener una historia muy interesante. Luego además incluso de los grandes generales, o sea, podemos hablar, por ejemplo, que se me ocurre hablar de Patton o de Rommel, por poner dos generales súper conocidos, también tienen un poco dentro de su personalidad o de su historia, pues cosas curiosas, ¿no? Historias curiosas dentro de estos mismos personajes, ¿no? O incluso los grandes líderes también tienen ciertas sus sombras y sus luces, y aunque sobre ellos ha escrito muchísimo, sobre todo de Adolf Hitler, pero también hay ciertas historias que, bueno, porque son un poquito más desconocidas por el público general. No sé, te podría decir, por ejemplo, que Hitler o Mussolini o Stalin, los tres fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz. Y claro, visto con la perspectiva de los años, dice, madre mía, ¿cómo se les ocurrió semejante cosa? Pues bueno, la verdad es que, por ejemplo, no sé, en el caso de Hitler fue una propuesta que se hizo para que lideran el Premio Nobel de la Paz por haber solucionado el problema de los Sudetes. Vamos, básicamente lo que es ahora mismo la República Checa, lo que era la Checoslovaquia, pues para que se los quedaran los nazis, básicamente, ¿no? Para intentar apaciguar a Hitler y que Hitler no siguiera invadiendo, cosa que luego se vio evidentemente que no se vio para nada. Y encima lo curioso de todo esto es que se hacen los acuerdos de Múnich y no se tiene en cuenta a los checos. A los checos es que pasaron de ellos olímpicamente. O sea, así como te lo estoy diciendo. O sea, ni siquiera se les consultó, ni estuvieron en las reuniones, ni en las mesas de trabajo para todo esto. O sea, decidieron por ellos porque sí. O sea, dice, bueno, y con esto ya, claro, Hitler supo vender muy bien. Lógicamente, la propaganda nazi supo vender muy bien toda esta situación, porque la propaganda nazi estaba muy bien preparada para dar esa imagen de un Hitler reconciliador que luchaba por la paz y que quería que no hubiera guerra, cuando estaba como loco por generarla. Luego se vio, se ha visto claramente que lo suyo era el afán expansionista, fuera como fuera, pero ahí está. Y bueno, pues se le propuso para el premio Nobel, fue un diputado sueco. Esto fue a principios de 1939, poco tiempo después de la cuestión de estos pactos de Múnich. Pero bueno, que lo propongan para el Nobel no quiere decir que le vayan a dar el Nobel. O sea, Pero sí, es lógico. lo puede proponer cualquiera y puedes proponer a la cosa más inverosímil, ¿no? Puedes proponer a la oveja Dolly, por genética. Vale, vamos a darle el premio Nobel de genética a la oveja Dolly. Pues claro, los señores de Nobel dirán, vale, tú lo propones, pero me parece que esto no Pero me llega. imagino que no lo puede proponer cualquiera, habrá una especie de personas Bueno, o... sí, claro, bueno, al principio, a ver, no lo tiene que proponer supuestamente gente con, hombre, digamos, con un determinado peso, y bueno, y además entiendo que para poder presentar a alguien para un premio Nobel, sobre todo para el premio Nobel de la Paz, tiene que haber, habrá supongo que una serie de hechos, o que tú hagas una propuesta con una serie de datos, una serie, digamos, un informe, por decirlo de una manera, en el que te bases y que le des peso a esa situación. Pero bueno, yo creo que los de Nobel lo tuvieron claro y menos de un mes después de la propuesta de Hitler se desestimó. Dijeron que no, no tenía mucho sentido. Luego se demostró, bueno, luego ya más adelante toda la historia. Y lo curioso es que además, ya te digo, no solamente fue Hitler, sino también propusieron a Mussolini como para el Nobel de la Paz y a Stalin incluso en dos veces le llegaron a proponer para el Nobel de la Paz. A Bueno, Stalin era por los derechos internos, ¿no? sí, debe de ser por algo de ese estilo. Y la verdad es que, bueno, pues que evidentemente ninguna de ellas prosperó. Quien sí quería realmente el premio Nobel y no se lo dieron, el premio Nobel de la Paz, estoy hablando, fue Churchill.
A Churchill se le dieron el premio Nobel, pero no le dieron el premio Literatura. Nobel de la paz, sino el de literatura, ¿no? Pues eso, por los escritos que hizo, sobre todo por el escrito, los libros que hizo contando la historia de la Segunda Guerra Mundial, Sí, cómo que la lo tengo yo aquí vivió. justo detrás de mí. Sí, muy interesante, porque también está todo contado, evidentemente, desde su perspectiva y, bueno, y se echaba muchas flores, lógicamente, porque, claro, si lo escribes sobre la guerra, cómo la vives tú, pues tú eres un protagonista y la cuentas. Pero es muy interesante ver cómo contado de una persona desde la perspectiva, además, como primer ministro y la situación en la que estuvo, sobre todo la batalla de Inglaterra, que yo creo que es la parte más interesante toda la obra, ¿no? Y luego también se lo dieron por los discursos. Curiosamente, lo que sí era Churchill era un gran orador, que se curraba muchísimo los discursos y además sabía muy bien cómo llegar a la gente. Y además esas famosas frases, ¿no? De tomaremos las playas y todo cual, ha pasado a la historia. O aquel famoso sangre, sudor y lágrimas, que eso todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo sabe eso de sangre, sudor y lágrimas. Que bueno, que en realidad tampoco dijo sangre, sudor y lágrimas, sino Dijo otra dice... más. Él dijo, solo puedo ofreceros salvo sangre, Eso. esfuerzo, sudor y lágrimas. Y luego además es curioso, porque tampoco esa frase tampoco es suya. Tampoco es suya. O sea, la tomó de un presidente estadounidense que a su vez lo tomó de Garibaldi, cuando la reunificación de Italia. O sea que ha ido sufriendo variaciones, pero básicamente es el mismo concepto. Pero claro, es una frase muy potente para una Sí, es situación. potente y sobre todo en ese momento en el que ya no tenían otra cosa que la defensa de las playas del Reino Unido, claro. Claro, porque en ese momento, precisamente cuando hizo ese famoso discurso, es que estaban solos. En ese momento estaban solos contra los nazis, ¿no? Había sido el desastre de Dunkerque, que bueno, que también incluso precisamente el desastre de Dunkerque se supo vender muy bien como prácticamente una victoria, porque realmente para los británicos Dunkerque es una victoria. También es verdad que pensaban que iban a salvar unos poquitos miles de soldados y curiosamente al final acabaron salvando a decenas de miles de soldados. Sí. También gracias al apoyo de Hitler, porque si Hitler hubiera mandado todas las divisiones Panzer que había parado, pues quizás no hubiera sido lo que fue. No sé si que no está todavía muy claro realmente por qué Adolf Hitler mandó que se detuvieran las Hay la Panzer. teoría de que ya no podían más después del gran Blitzkrieg, ya estaban cansadas las tropas. Y segunda, la que tú comentas, que es una posibilidad de una especie de intento de alianza con los pueblos germanos. Ellos consideraban a los británicos también un pueblo germano. Y más o menos intentar negociar una paz entre los dos. Claro, yo me inclino más por esa segunda opción, porque durante mucho tiempo Hitler no tuvo claro el luchar contra los británicos. Digamos que se encontró que los británicos se hicieron enemigos de él por el hecho de que apoyaron a Francia cuando invadieron Francia, ¿no? O básicamente cuando ya invadieron Polonia y le declararon la guerra, claramente, ¿no? Pero sobre todo el apoyo que hizo a Francia, ¿no? Como el otro gran aliado, ¿no? Yo creo que siempre intentó, de alguna manera, llegar a tenerlos como aliados. Parte de esa teoría también se inclina un poco por lo que hizo Rudolf Hess, ¿no? Aquel famoso vuelo Justo, sí. de Rudolf Hess. O sea, eso también lo hila ante esta situación. Que puede ser una cuestión lo del vuelo de Rudolf Hess, que también estaba muy dentro de ese halo de misterio, si realmente fue por eso. Pues no se sabe, no está claro. Pero que puede ser un poco esa teoría, no deja de ser una teoría, lógicamente. Lo que dices tú también desde el cansancio de las tropas, también es cierto, que llevaban desde septiembre del 39 que no paraban. Ya el pervitín ya es demasiado, ya no puede meter Y más pervitín ya por el cuerpo ya. hacía sus estragos, ¿no? Hacía sus estragos. Esa Blitzkrieg, ahí ya llegaba un momento en el que también las tropas tienen un límite, o sea, el cuerpo humano tiene un límite. Sí. Y yo creo que Y ahí... hablando un poco de tropas, ¿no? Podemos hablar de algunas anécdotas que cuentas en tu libro, algunas relacionadas con los aviones, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño que jugábamos con el doble juego de aquello de Kung Fu Fighter, Sí. y después del grupo musical Foo Fighters, ¿no? Es decir, el Sí. Kung Fu Fighter, que era aquel personajillo, un perrito, que era un cómic, Sí. y los Foo Fighters, que era el grupo musical. Pero ese Es Foo un grupo. Fighter tienen que ver también con la Segunda Guerra Mundial y un poco también con el fenómeno OVNI, ¿no? Está todo mezclado ahí. Sí.
Claro, bueno, en realidad vamos a ver el fenómeno ovni. A ver, en la Segunda Guerra Mundial todavía eso del fenómeno ovni como Nada, es tal posterior. es Justo es cuando posterior, ¿no? llegan los aviones Pero sí tiene alemanes. mucha relación con eso, ¿no? Porque en definitiva lo que ellos veían eran objetos o entes o lo que fuera voladores no identificados. La gente lo que ve, los pilotos lo que veían eran bolas de luz más grandes, más pequeñas, de distintos tamaños, incluso de distintos colores. Podían ir, fíjate, desde el rojo, el naranja, el dorado, el blanco, pero que les seguían, incluso a veces durante recorridos bastante largos o daban vueltas alrededor. Por supuesto, en ningún momento eran hostiles. Y claro, bueno, pues sobre todo, claro, evidentemente, como pasan con todas estas cosas, aparecen de noche. Es curioso porque todos estos casos, los casos de apariciones ovni siempre se hacen de noche. No sé por qué, si fueran extraterrestres, no se aparecen también de día. A las 4 de la Hombre, lo tarde, único que cuando pasa, si haga vas a calor. investigar cómo se portan otros animales, a ver, si yo soy un zoólogo que va ahí al Serengeti a mirar cómo se comporta el mamut, ¿no? El mamut, no, el ñu, pues a lo mejor me escondo, ¿no? Pues puede ser algo parecido, ¿no? Sí, pero bueno, pero resulta curioso que casi todo ese tipo Sí, de de noche, avistamientos siempre, se sí. hacen durante la noche. Bueno, pero en definitiva, bueno, pues precisamente es que eran las primeras informaciones sobre estas bolas de fuego, estas bolas de luz, estos Foo Fighters. Se dieron precisamente en los Black Widow, los aviones de caza nocturna norteamericanos, fueron los que primero dieron los primeros avistamientos de estos llámalos luces, no sabemos todavía UFOs, realmente objetos voladores no identificados, ovnis. objetos voladores no identificados, ¿no? Porque incluso investigaciones posteriores, ya incluso a la guerra, bueno, se hicieron durante incluso durante la guerra, se hicieron investigaciones, y ya a finales de la guerra, en los años 50, pues ya se dio, digamos, como decir, bueno, pues esto básicamente son con cuestiones de la climatología, que incluso se llegó a pensar que podía ser el fuego de San Telmo. Claro, estaba yo pensando en ello, sí. Claro, quien conoce el mar, pues sabe que cuando hay tormenta y muchísima estática en el ambiente, se produce una bola de luz, generalmente en los picos de los mástiles de los barcos, y se lo asimilaba con eso, pero tampoco se ponían en los picos de las alas, por poner un ejemplo, o en los picos de las antenas de los aviones, o algo así. No era tampoco esto. También otra cosa que se podía decir que eran los rayos globulares, o sea, las tormentas, a veces que los rayos no es el típico rayo que es totalmente aleatorio, sino que eso se pueden formar bolas de luz. También se pensó que podía ser eso, pero bueno, en aquella época lo que se pensaba era que podían ser objetos o armas fantásticas de los nazis para causar cierto miedo entre las tripulaciones, ¿no? Eso es lo que se pensaba que podía ser. Porque claro, date cuenta que también ellos, los alemanes, vendían mucho su famosa Wunderwaffe como armas fantásticas que iban a dar la vuelta a la guerra. Crearon armas totalmente inimaginables para los aliados, pero evidentemente esto no era de los... Era creado por los nazis. Tanto es así que claro, cuando ya, por ejemplo, tomaron ya... Prácticamente ya estaba derrotada Alemania, como que dice de un plumazo desaparecieron sobre Europa. Y se pensó, ah, bueno, pues ya está claro. Eran armas de los nazis, esto Claro, era un se arma desaparece más acaba la psicológica guerra, claro. y se acabó y ya está. Pero curiosamente se entrevistaron a pilotos de la Luftwaffe y también dijeron, sí, también las hemos visto nosotros y pensábamos que eran vuestras. A ver Entonces si ahí eran está. los extraterrestres para ver cómo nos matábamos los humanos. O sea, y dijeron, mira, estos tontos como la que Claro, está liando entre ellos, ¿no? Y nosotros esto mientras es como espectadores. como lo de. Ay, no me acuerdo cómo se llama, la que estudia los primates, que fue la primera que vio una guerra, o digamos, narró una guerra entre chimpancés, ¿no? Entre gorilas. Y después dicen los estudios que realmente lo causó ella. Porque al modificar su hábitat con su presencia, y hizo que se alterase un poco los comportamientos, ¿no? Al final, el ser que se considera observado modifica su forma de actuar, ¿no? Pues en este caso no, por eso, porque los ovnis no se dejan ver. Claro, Claro. exactamente, Pero bueno, el exactamente. Foo Fighter es un elemento que pasó a la cultura popular con el grupo musical, que tenemos aquí una foto de los Foo Fighters. Pues acaso yo no soy de este tipo de música, no, algo conozco, pero no mucho, pero ahí Son seguro buenos, que hay que mucha gente que escucharlos, le guste un son muy poco buenos. el rock, tal, el Foo Fighters los conoce. Sí. Estos además, precisamente además es que estas bolas de fuego, estas bolas de luz,
Curiosamente, claro, todos sabemos que terminó la guerra en Europa, pero continúa en el Pacífico. O sea, en el Pacífico seguía. Y también hubo, desde el Pacífico, hubo avistamientos de estas luces. De hecho, hay diversas fotos, no muy buenas, la verdad. También es otra cosa curiosa, cuando aparecen todos estos ovnis, todas estas cosas extrañas, las fotos tienen muy mala calidad. Sin embargo, luego haces otra foto de un paisaje, otras cosas, salen unas fotos estupendas. Pero todas estas son borrosas, A ¿no? mí O lo que sea, me llama la ¿qué? atención, y eso es una cosa que sería para hacer un programa Cuarto Milenio de aquí en Melon Artis, es que ahora con la cantidad de móviles que hay menos fenómeno OVNI. Sí, no sé por qué. ¿Será Es porque muy todo raro, o sea, fenómeno porque ovni ahora. anterior era fingido? Pues puede ser. Sí, o digamos en la psicología de masas, ¿no? El pensamiento de que si ves algo extraño es eso, y si no sería otra cosa. Es decir, seguro que hace muchos años sería una aparición mariana, una aparición de alguna divinidad, y cuando. Digamos, las culturas reflejamos un poco lo que es normal, ¿no? Lo que es moda. Entonces, bueno, en cada momento verán una cosa distinta, ¿no? Pues. Sí, Si no, además. ahora empezamos a decir que hay aviones que espías por ahí serán rusos, y todo el Sí, mundo verá un claro. avión ruso, ¿no? Y dentro de 15 años Sí. será un avión chino, ¿no? Pues. Sí, efectivamente, efectivamente. Y Y de bueno, y hecho, hablando después. de aviones, Sí, dime, dime. algo que tiene que conectamos puntos, ¿no? Con historias que cuentas en tu libro, tienes el famoso el estudio aquel de la supervivencia de los bombarderos, ¿no? Es decir, qué puntos, que es muy simpático porque yo lo contaba en clase a mis alumnos, que a veces lo aparente no es lo que tiene que ser, sino hay que dar una vuelta a lo que vemos, ¿no? Pues la famosa estadística de los impactos en los aviones, ¿no? Sí, claro, justo lo que tú dices, o sea, lo que parece tan evidente, hay veces que no resulta tan evidente así a ojo de buen cubero, ¿no? Así en primer toque no parece tan evidente, claro. Hay que tener en cuenta que sobre todo cuando comenzó la campaña de bombardeo, pues claro, los antiaéreos y la caza alemana, pues empezaron a tomar en la medida y empezaron evidentemente a causar bastantes estragos en la aviación, en este caso la aviación británica de la RAF, ¿no? Luego ya la cosa cambió con los ataques de la USAF, los norteamericanos, que atacaban a los norteamericanos de día y de noche atacaban a los británicos, y ahí ya empezaron a tener un poco más de poder aéreo y más defensa de caza, entonces era un poco más complicado. Pero sobre todo al principio lo tuvieron complicado la RAF, ¿no? Y claro, cuando volvían los aviones, pues siempre se hacía un estudio. Se controlizaban los impactos, en qué zona estaban los impactos y todo esto. Claro. Hay una cosa que es muy lógica. Tú contabilizas los impactos de los aviones que vuelven, pero de los que no vuelven, no. Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle, ¿no? Entonces, claro, cuando haciendo todo este estudio, toda esta estadística de los impactos, dijeron, bueno, pues habrá que ver, viendo los impactos, dónde hay que blindarlo. Claro, lo que se hacía, se contaba los impactos, el que paraba los aviones, y lo que se hacía, y al principio era blindar en donde estaban los daños del avión. Y claro, dices, a ver, si un avión. Estamos hablando, yo qué sé, un Halifax, por ponerte un ejemplo, era capaz de volver desde Alemania con las alas medio destrozadas por los impactos. Eso quiere decir que esa zona no es una zona tan vital de la Pero eso RAF. tardaron, eso se encendió una bombilla a uno y dijo, esperad, esperad, campeones, esperad, esperad, que estamos Claro. confundidos. Si estos llegaron es que no van mal. Claro, pues entonces ahí es donde está esa famosa frase que dijo un humorista, no recuerdo quién fue, que inteligencia y militar no cuadran. Algo Y sobra de la variante. no, Era, no, efectivamente. inteligencia militar británica. Inteligencia militar británica, ¿no? Bueno, en este caso esta inteligencia militar británica no se percató del tema. Entonces recurrieron a un matemático, creo que era húngaro. Ahora mismo no recuerdo el nombre del personaje. Está en el libro, o sea que si le interesa lo puedo buscar el nombre en el libro. Y le dijeron, bueno, pues con los datos que tienes, ¿dónde hay que blindar el bombardero? Y dijo, no tengo que mirar nada. Hay que blindar el bombardero donde no tiene impactos. Claro. Porque dice, si el avión, lo que decíamos antes, ha sido capaz de llegar hasta aquí con los impactos en las alas, por poner un ejemplo, blindemos lo que no tiene impactos. Porque posiblemente los aviones que se han derribado han sido precisamente en esas zonas en las que estos no tienen impactos. Ah, y de hecho, sí, viendo esta imagen, es justo en el ala, en la zona de unión con el resto del ala, es decir, la zona, digamos, principal, porque el otro, si te cacha, falta un cachín, puedes todavía planear con cierto equilibrio, pero si te falta Claro. el ala entera. Pues ahí vamos mal, ¿no? Claro, lo que se puede ver en la imagen, si te das cuenta, es que las zonas en las que no hay impacto en esos aviones que han vuelto es en la zona de la cabina del piloto y en los motores.
Si te das cuenta, son las Sí, y en la dos zona del únicas. timón de cola porque se expandería todo el timón, justo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que quizás la parte más vital del avión son la zona de los motores. Bueno, en este caso lo que se ve es un avión, es un Dakota, ¿no? El C-47 Skytrain, ¿no? Pero si lo viéramos, por ejemplo, en un B-17 es capaz de volar solamente con dos motores, aunque era un cuatrimotor. Pero claro, el problema de un motor es que se podía incendiar, eso se iba hacia el otro motor, entonces ya la cosa era mucho más complicada. Pero claro, ahí es donde yo creo que había que blindar, ¿no? El motor para que el avión pudiera seguir volando con tracción, porque si no, no podía planear, o sea, caería a plomo y lógicamente no matan a los pilotos y a la gente que estaba dentro del avión, ¿no? Pero el dibujo, desde luego, es muy significativo para ver realmente cuáles son las partes vitales del avión. Y el matemático esto lo tuvo clarísimo. O sea que, pero sin embargo, no se dio cuenta nadie hasta que le preguntaron a este hombre. A Eso es veces lo la curioso gente del tema. inteligente no se le hace caso porque no va a lo normal. Es decir, tú lo normal dirás, si llegaron estos es aquí. Pero a veces hay que mirar siempre el lugar que no se ve. Es decir, si no se ve es porque no llegó. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Los demás no pasa nada. Es decir, Claro. si llega sin el artillero de cola no pasa nada. Si llega sin el mecánico tampoco. Si llega sin el... ¿Qué tal? Pero si falta el piloto y el copiloto que están en la cabina, ahí tenemos un problema ya de factura. Sí, desde luego. Pues tenemos Y eso esto cuando que es tiene que ver otra militar persona, y... una persona de fuera quizás es la que tiene que darse cuenta, lo ve desde otra perspectiva, que tú, que a lo mejor te enciegas con esa Tiene. situación, te enciegas, y sin embargo la persona de otra perspectiva da con la clave enseguida y dice, caramba, pues yo no me había dado cuenta de este detalle. Pues mira, ahí está. Tiene. De hecho, en tu libro cuentas anécdotas que no son del todo bélicas, ¿no? Por ejemplo, está el famoso Safe Bra, el Security Bra, que como aquel Wonder Bra de los años 90 que cambió la visión del ser humano, está el Safe Bra, ¿no? Sí, bueno, es que precisamente es curioso porque, claro, a ver, partamos de la base de que, claro, evidentemente la Segunda Guerra Mundial y, bueno, en general en la guerra, el primero que va al frente son los hombres, ¿no? Entonces, claro, en esa guerra, las mujeres tuvieron que suplir el puesto de trabajo de los hombres en las fábricas, en las factorías, ¿no? Entonces dijeron, bueno, aquí hay que dar una cierta seguridad, porque de hecho, las mujeres al principio sufrieron muchísimos accidentes y hubo un número muy, muy, muy importante de muertas, ¿eh? Porque, bueno, no, no, las medidas de seguridad que existían entonces no son las mismas que hay ahora, y luego, bueno, pues la formación al principio era menor. Y bueno, y lógicamente había que trabajar muchas veces a todo ritmo. Bueno, pues en una empresa estadounidense que tiene nombre muy parecido a un buscador de internet, no voy a hacer publicidad, pues resulta que se le ocurrió decir, bueno, pues podríamos hacer en este caso un sujetador que las proteja, y se les ocurrió hacer pues como si fueran dos cestas de plástico y evidentemente adaptadas a distintas tallas de sujetador y con esta protegerla. La verdad es que, bueno, a las mujeres no les gustó nada porque les parecía incómodo para trabajar y todo esto. Aunque también es cierto que, bueno, la empresa que se dedicó a estos menesteres no solamente fabricó el SAFDA, este bra, sino incluso, por ejemplo, fabricó los paracaídas para las palomas mensajeras. Se dedicó también a eso, que ahí sí se notó que tenían una cierta utilidad. Y luego, bueno, también los sujetadores durante la guerra también tuvieron, bueno, una anécdota curiosa. En Gran Bretaña, pues se hizo un estudio entre varios miles de mujeres diciendo, bueno, pues ustedes, a ver, en su ropa interior, ¿qué tipo de ropa interior tienen, no? Como diciendo, bueno, pues una era pregunta bastante indiscreta, sobre todo para el tema de la época. Piensa además con el tema este de la época, ¿no? Y bueno, pues era simplemente porque, claro, en los corsés, en sujetadores, se utilizaban varillas de metálicas y a ver si se podía aprovechar eso para fabricar armas o fabricar tanques. Bueno, la verdad es que O dejar de gastar en ese tipo de ropa y poner de moda otra que no llevase tanto gasto en material. Eso pasó, por ejemplo, con las famosas medias, ¿no? Las medias de nylon, sí. que se convirtieron en la Segunda Guerra Mundial digamos, en unos bienes más preciados que se podía mercadear y trapichar con él, ¿no? Y de Sí, hecho, eso y es el muy chocolate. típico, no en Estados Unidos, en el que la media siguió teniendo gran valor, y de hecho los soldados americanos traían medias como digamos, bueno, como un bien de intercambio en Europa, ¿no? Pero en Sí. Europa se llegó, sobre todo hay muchas imágenes en el Reino Unido, de pintarse la línea de la media
las mujeres con un pincel negro se Sí. pintaban la pierna para simular que llevaban medias, porque tener medias era un lujo en ese periodo de guerra y posguerra. Sí, bueno, eso incluso se dio aquí en España, ¿eh? Incluso en Bueno, en España se dio España, también también, lógico, porque la posguerra era esa más opción fuerte, de sí. pintar la línea. Es que eso me lo contaba mi madre de que se solía hacer eso, de pintar la línea de la media, para que simulara que llevaba la media, ¿no? Y luego fíjate otra cosa curiosa. Bueno, esto no lo cuento en el libro, pero bueno, esto es también un hecho curioso que tiene relación Claro, con tú la Segunda mientras Guerra Mundial. dejes algo para que la gente lea el libro, perfecto. Y si añades cosas, mejor. También, pues mira, pues ahí te digo que te cuento, por ejemplo, cómo muchos de los paracaídas, los soldados paracaidistas, se guardaban el paracaídas para luego hacerles trajes de novia a las novias cuando se fueron a casar, Cierto, hacerles, sí. porque muchos de esos paracaídas estaban hechos de seda, y la seda, pues evidentemente también era muy cara. Y Y de muchos hecho, eran blancos y ya no había se ni que llegaron a teñirse. casar un traje de novia hecho con el paracaídas de su novio. Sí. Los hay en varios museos, ¿eh? Se No, puede ver y en de hecho algunos. era también un símbolo de suerte, ¿no? Porque si pudo devolverse los que estaba vivo, y entonces, bueno, Efectivamente. ahí se daba Sí, también ese premio, ¿no? Y me sí. imagino que algún soldado, el pobre, lo mandaría por carta a su casa y a lo mejor no, por paquetería, y el pobre a lo mejor no llegó después porque en otra batalla fallecería, me imagino. También es posible, también es posible. Porque sé que había uno de los servicios que daba Estados Unidos a sus soldados eran paquetes para enviar a casa recuerdos, los souvenirs de Sí, guerra. De hecho, sí, sí, las sí. pistolas, las Luger y todo eso que conseguían, lo enviaban a sus casas sin esperar a volver ellos a casa. Es decir, había un servicio, digamos, de mensajería bastante eficaz para enviar los recuerdos de guerra. Sí, de hecho los Estados Unidos tenían un servicio de ese sistema de mensajería o de correo, era muy bueno y muy eficaz, porque pensaban que para la moral era algo de gran importancia, y realmente lo era. Creo que es en la serie Band of Brothers, o sea, Hermanos de Sangre, se ve perfectamente dónde estaban, un pueblo al que llegan, cómo tienen montado en un bar, creo que tienen montado precisamente esa oficina de correos en las que llevan las cosas para mandar a casa, y se ve, creo que sale un oficial que lleva una bandeja con objetos de plata, tal y cual, para que se lo mande a casa. Sí. Bueno, pues eso. Y lo Pues del correo, pues igual, ¿no? El correo también era también muy importante. Incluso un correo mandado simplemente en un trozo de cartón de las raciones K, se podía enviar. Eso servía como correo. O sea que no había que gastar en sellos. era muy importante. En eso era muy importante, sí. Mira, de hecho, hablando de anécdotas, tengo un programa que es que explicaron antes si íbamos a hablar de la batalla de Los Ángeles, pero tengo un programa que se llama La ciudad en el tejado de Boeing, camuflaje a prueba de bombarderos, que es en California, en espera de que Sí. atacasen los japoneses, todas las fábricas de aviación hicieron una, bueno, muchas pusieron encima de ellos un camuflaje imitando un pueblo, imitando casas, Sí. imitando calles, imitando un poco una vida americana media, ¿no? Entonces, desde el cielo pasarían los aviones japoneses y se confundirían. Es otra anécdota muy interesante. No sé si esta la cuentas en el libro. No, no está en el libro, no está en el libro, pero bueno, es una de estas historias que, bueno, ya tenía yo también prevista por si hubiera una continuación, Vamos, ya porque tienes. Si da quieres esta informarte, tienes que historia, ver el la programa Segunda nuestro, que Guerra está Mundial da muy para bien. muchas historias Sí. desconocidas o poco conocidas y raras, y es curioso, sí, cómo se llegó a camuflar, y además era curioso porque estaba camuflada de tal manera que incluso había calles peatonales que se podían dar por encima de la cubierta para que, si se pasaba un avión, se veía fácilmente a la gente paseando por la calle. O Sí, sea, estaba muy, muy trabajado. Eso, creo recordar que incluso en la Primera Guerra Mundial se intentó hacer eso con el falso París, París. el falso París. Sí, O sea, tomo yo que una entrada de hace muchos años, no era que debe ser tampoco unas pocas que hay una en castellano, a lo broma. mejor es la que tuviste del falso París. Pues Sí. tenemos de todo para que contar. Incluso el golf, ¿no? Yo en un programa que tenemos sobre la batalla de Guadalcanal, no, ahí se me acaba de ir el nombre. Ahí. Ay, se me acaba de ir el nombre. Una isla que hay en Filipinas que tomaron con paracaidistas, hombre. Bueno, Vela hay del un campo Sol. de golf que se usó de pista de aterrizaje y era muy habitual la existencia de campo de golf en las bases americanas. Y tienes una anécdota de un campo de golf, ¿no? Tú. Sí, bueno, un campo de golf británico, porque el golf es muy británico, ¿vale? Aunque el golf, bueno, luego ya sabemos que se ha extendido durante todo el mundo, por todo el mundo, pero bueno, es un deporte puramente británico. Bueno, para ser más exactos, es escocés. El origen del golf es en Escocia, No, británico, pero vale. Es decir, la Reina de Inglaterra diría que son todos británicos.
Sí, pero bueno, básicamente es más de Escocia. Y claro, pues, a ver, todos conocemos lo que es la flema británica y los británicos, pues para lo suyo, son muy, muy peculiares, ¿no? Y para el golf, pues como para la jardinería, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, durante la época del Blitz, el bombardeo alemán sobre Inglaterra, pues claro, decían, vamos a ver, nosotros no vamos a parar nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida y nuestra cultura es jugar al golf. Entonces dijeron, bueno, pues no podemos parar de jugar al golf. Así que digamos que pues dijeron, play golf, y tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con los británicos? Pues dijeron, bueno, vamos a adaptar las normas. Mira, el ejemplo de esto, ¿no? Del keep calm al carry-on, pues esto piensa lo que puede ser el play golf al carry-on, ¿no? Luego también hay una anécdota curiosa precisamente sobre el cartel este del golf, del carry-on, ¿no? El que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues aquí las reglas, estas reglas del golf, pues bueno, pues establecían unas reglas que además eran momentánea mientras durara la guerra, pero a mí quizás la que me resulta más curiosa de todas es la primera, ¿no? Que se pedía a los jugadores que cuando encontraran por el campo restos de bombas o metralla, lo que fuera, las recogieran para que no se estropearan los cortacésped. O sea, ellos que cayeron la bomba y hicieron un cráter, no les importaba, les preocupaba más que se rompieran los cortacésped, ¿no? De hecho, dentro de las normas decía, dice, bueno, pues si cae una bomba a la vez que se está jugando al golf y la pelota por culpa de la explosión se puede disparar, se puede tirar desde el mismo sitio donde estaba el jugador. Otra cosa es que el jugador le diera o no le diera la bomba. Incluso si explotaba y caía la bola dentro del cráter, se tenía que disparar desde del cráter. O sea, bueno, pues unas reglas como decir, bueno, pues esto nos están atacando y no vamos a cambiar nuestro modo de vida. Pero a mí, ¿Y luego, lo había más alguna curioso es. sobre el té, si se interrumpía con un bombardeo? ¿Eso habría algo? No lo sé, pero muy posiblemente, ¿no? Dirían, bueno, pues entonces si ese test a las 5, bombardear a las 5, pues se retrasará la hora del té a las 7. Sí, Pues o no se puede salir de la mesa hasta que se acabe el té. sí. Sí. De hecho, hay una película, no recuerdo cuál es exactamente, en la que se ve cómo se está bombardeando una ciudad. Y se ve a una pareja de ancianos que están tomando el té cuando están bombardeando, y están bombardeando y están tomándose el té tan tranquilos. Es en una película, no recuerdo cuál, pero es una imagen que a mí me resultó muy curiosa, verles ahí como ellos precisamente estaban tomando el té mientras estaban cayendo las bombas a su alrededor. Y seguían ellos tan pichis, como A decimos en ver, Madrid. de morir hay que morir con estilo. Efectivamente, Creo que efectivamente. pensaría un buen lord inglés Sí. y la muerte no merece que te pille corriendo en una Sí. retirada. Pues es curioso porque además precisamente, mira, de estas reglas, de este club de golf que estaba muy cerquita de Londres, y un club de golf que todavía existe, curiosamente además, y esto llegó a manos de los alemanes, y Goebbels, el ministro de propaganda nazi, pues hizo burla en la radio, a veces que salió en la radio, hizo burla precisamente sobre estas normas, ¿no? Como diciendo, los británicos con esto quieren hacernos creer que son unos valientes, ¿no? Y en realidad no es así. Y no, forma parte de la auténtica flema británica. Es así. Por lo menos entonces. Ahora ya quizás no tanto, pero entonces era muy, muy de Sí. ese tipo de cosas. De hecho, gracias a los seguidores habituales, me recuerdan que el campo de golf que yo comentaba era en Corregidor. Gracias, En Florian. Corregidor, efectivamente. A mí yo tampoco corroboraba, sí, exactamente, en Corregidor. Y de ahí era de Y Corregidor, sí. recomiendo a la gente que vea el programa La Batalla de Corregidor 1945, en el que hablamos de ese campo de golf americano que sirvió de pista de aterrizaje de los paracaidistas americanos para recuperar Corregidor. Sí, bueno, también hablando de pista, en este caso, por ejemplo, podría recordar la batalla de Kojima, como por ejemplo, uno de los puntos en la que japoneses y británicos lucharon más enconadamente en Kojima fue precisamente la pista de tenis. Efectivamente, sí. Y la pista de tenis era, además luchaban a granadazo limpio, se tiraban granadas de una punta a la otra de la pista de tenis, o sea que
que bueno, pues también ahí podemos tener otra historia precisamente hablando de un deporte que no tiene nada que ver con la guerra, ¿no? Y en el campo No. de ahí precisamente fue uno de los sitios donde los combates, la lucha fue más enconada en Coima. Yo lo que me di cuenta, Juanjo, es que tengo ya tantos programas que tengo un fondo de armario que no lo tiene ni la reina Isabel, o sea, segunda. Porque hablando de Kojima, tengo un programa con David López Cavía hablando de Sí, la batalla de el Kojima. gran David, el gran David. Sí, porque sé que, no sé si estuviste de prologuista en un libro suyo, es que me suena, no sé. No, no, pero No. tenemos muy buena amistad, nos conocemos hace tiempo y la verdad es que David es un fenómeno. Pues Un tenemos la abrazo, batalla de David, es Kojima un tío muy grande. Además acaba de sacar un libro también Sí, recientemente. ya tengo cita con él para que venga a hablar Lo tengo por aquí, lo recibí hace él. poco y estoy, pues eso, pendiente de leerlo y empezar a leerlo La en breve. batalla del bosque de Kurgen. Sí, exactamente. Además escribe muy bien, ¿eh? Es fantástico leerle porque además es que yo no sé en este libro, supongo que igual, pero en las otras anteriores de Indeseables y todo esto, los personajes están muy bien descritos, son personajes muy creíbles en muchos aspectos, y luego además es que lo describe muy Sí, bien, o sea, describe bien la prácticamente Segunda Guerra estás Mundial, sí. metido en la acción con ellos, ¿eh? La verdad es que da gusto leerlo, ¿eh? Es como metértela en la historia, ¿no? En la novela, como un personaje más. La verdad es que yo lo recomiendo que todo el mundo los lea, ¿eh? O sea Y que de hecho, ya que hablamos de golf, ¿no? Algo muy típico de los de los paisanos de antes, y no cambió en muchos aspectos, ¿no? Es ir después del golf, van al salón, ¿no? Y ahí cuentas la historia de un salón Kitty, que tiene así a simple vista, da un poco de nombre, un poco ahí sí. rarillo. Sí, ahí también hablamos del Salón Kitty, en este caso no es un salón de té, No, de no, tipo británico. Este es un y de Hello salón Kitty a lo para japonés, sí. otros menesteres más carnales que estaba en Berlín. Este Salón Kitty, bueno, tenía un origen, una antigua pensión, un antiguo pequeño burdel. Pero lo importante de este burdel es precisamente, digamos, quién lo regentaba. Lo regentaba principalmente Lina, la mujer de Reinhard Heydrich. Todos sabemos que era el jefe de la Gestapo y de la SD. Y entonces, bueno, pues estuvo Sea, el jefe de utilizando, Eichmann. exactamente, él lo que hizo fue utilizar este burdel como parte de investigar a no sé, por ejemplo, a posibles disidentes dentro de la cúpula nazi o de la Wehrmacht o de la Luftwaffe y tal, o incluso conocer cosas de, por ejemplo, de diplomáticos de otros países que tenían embajadas, bueno, pues iban allí, iban, pues eso, lo que iban, a las fiestas y entonces aprovechaban, utilizaban a las chicas de este salón para sacarles información. Yo lo que Era. no, yo es que hay cosas que en la vida, claro, son siempre lo mismo. Esto es blanco y leche, y va embotellado, pues normalmente suele ser leche, ¿no? Pero en este tema del espionaje siempre se usa el mismo ardid, que es una chica que enamora a alguien y el otro, como está solo en la vida, cuenta todo. O sea, larga la sin hueso sin parar, ¿no? Es decir, yo cada vez me sorprendo más con las historias estas de espías, ¿no? Como gente que en teoría es diplomática, gente que en teoría tiene que entrar esto, pues con una chica que conocen de poco, un amante, le cuentan secretos como si fuese, no sé, el confesionario, ¿no? Es decir, y aquí lo Sí, que hacen es grabar todas las conversaciones, escuchar. Claro, al claro. final, cuando ahora vemos el comisario este español, no me acuerdo que se acaba de ir el nombre, el famoso que hace grabaciones, Ah, sí, ya, sí, el Manglano, personaje ¿no? este tan Sí. peculiar, sí, no recuerdo ahora Mangrano, mismo ¿no? Sí, creo que sí. Que al el final nombre. tenía esta idea, que se lo comentó a la última ministra de Justicia, que después fue fiscal, la ministra fiscal general, lo de montar un club alterno para sacar secretos a la gente, ¿no? Al final no cambió nada, esto sigue siendo igual. No cambia, no, no, funciona, sigue funcionando todo esto. Villarejo, se llama Almenda este. Villarejo, eso Caramba, es. que no me acordaba, Villarejo, Villarejo. Villarejo, sí. Bueno, no cambia, el mecanismo no cambia. Vamos a ver, partamos de la base de que los hombres somos bastante más simples de lo que nos queremos hacer creer. Ah, sí, evidente, evidente. Somos bastante más simples, ¿vale? Entonces, una mujer, si tiene unas buenas artes y tal y cual,
Y sobre todo en una situación como de este tipo, es mucho más fácil sonsacarte. Después de haber tenido sexo con ella, pues bajan las defensas, etcétera, etcétera. Es más Sí, fácil que pasa en otro las momento, dopaminas, todas esas lógicamente. sensaciones, esas Claro, hormonas tal bajan. Sí, claro, claro, ¿no? Y aparte es que eran mujeres que además estaban muy bien instruidas, porque muchas de ellas hablaban varios idiomas, eran mujeres cultas. Quiero decir, no era una simple, una mujer normal y corriente. Sin menospreciar a ninguna mujer, ¿no? Lógicamente, pero eran las mujeres que tenían mucha cultura y aparte estaban instruidas para sonsacar, sí. ¿vale? Evidentemente se aprovechaban de esa situación, ¿no? Ahí. No sé si realmente en este salón se consiguieron secretos de una gran de una gran de una gran de una gran importancia que podían haber cambiado el desarrollo de la guerra o del Tercer Reich. Pero desde luego el hecho de que tus propios acólitos te estén investigando mediante este tipo de ardides, pues hombre, la verdad es que dice mucho de cómo Claro, me era la imagino situación. que la SD, ¿no? Que formaba parte de la SSS, vigilaría sobre todo a miembros, a lo mejor de otras organizaciones, ¿no? Como el Abwehr o tal, para limpiar trapos sucios internos de Alemania, ¿no? Es decir, ya en Posiblemente. este momento de la guerra ya no habría muchos diplomáticos ahí para espiarles, sino que sería todo interno entre el propio partido, en esa lucha que favorecía a Hitler entre los distintos departamentos para que sobreviviesen mejor, ¿no? Pues me imagino ahí que sería ese el caldo de, digamos, de cultivo de todo este espionaje. De hecho, es un tema que llama la atención, bueno, el tema este de, bueno, las meretrices y todo este sistema de campamentos, pensiones y todo eso que creó Alemania. De hecho, en Alemania, en la zona de Francia, creó una red de, bueno, de Kriegsdienst públicos, es decir, del Estado Sí, claro. alemán, cosa que no hizo en el Frente Oriental por el tema de las leyes raciales. Y hay una anécdota que yo escribí sobre ella, pero no, todavía doy vueltas sobre el tema y hay sitios que dicen que es falsa, otros dicen que es medio cierta, que es la muñeca hinchable aquella que creó Alemania. Sí. Como prototipo puede ser factible. Yo después no sé más si es cierto o no, porque después decían que no. Sí, mira, lo cierto es que esa historia fue una que inicialmente planteé para tener en el libro, porque digo, bueno, esta puede ser una historia bastante curiosa. Y lo cierto es que yo no he encontrado, y mira que le he dado vueltas, no he encontrado información que lo haga como algo verídico. Entonces, El proyecto Borgil era que yo sí, escribí sobre él, creo pero que sobre proyecto, como proyecto, quizás sí existiera. Si existiera, podría ser que existiera como proyecto, pero que realmente se llegara a llevar a cabo, no tengo nada y la verdad, sinceramente, ahora mismo dudo bastante que realmente fuera cierto. Pero es que eso es como muchas de las historias que campan por ahí, como la famosa campana nazi, ¿no? Pues es lo mismo, podemos seguir elucubrando, pero yo, desde luego, por lo que yo he podido investigar, no he encontrado nada al respecto. Hubiera estado bien, ¿no? Bueno. Sí, como anécdota para. Yo lo puse y Como al anécdota, final, sí. incluso. Sí, yo creo que fue más bien un tema de eso, de algún estudio, alguien que tuvo ese razonamiento y tal, pero no se llegó a general porque no hay ningún modelo. Pero a lo mejor sí que hubo algún documento que hablase de él. Sí, es muy posible, porque claro, date cuenta que en todas esas situaciones, que surgen mil historias y mil cosas que pretenden de alguna manera pues ayudar al soldado, mejorar las armas y tal cual. Entonces, se pueden estudiar mil cosas, las cosas más disparatadas. Por ejemplo, los nazis, y eso sí hay datos, hay documentación, por ejemplo, que criaron mosquitos para contagiar al enemigo de la malaria, por ejemplo. Si se hicieron investigaciones, por ejemplo, en Sí, este caso con los mosquitos, y alguien podría decir, es que eso no, pues sí existen, hay datos que lo corroboran, ¿no? De esto no hay tantos aquí datos. fue De una todo lo que página hay por web de ahí. un escritor, Borgil, Sí. ve que hay un proyecto en alemán y tal, pero yo no sé eso. Yo creo que a lo mejor sí que está en algún documento por ahí, las típicas cosas que hay muchas, ¿eh? Que hay documentos para todo en esta vida. Sí. Y a lo mejor. Pero creo yo que quizás más que como proyecto, como idea, porque ideas descabelladas se pueden ocurrir en montones de ellas, pero que se llegara a llevar a la práctica, no lo creo, ¿eh? No, No, yo, a lo mejor un yo no he prototipo. encontrado nada Esto que es se igual que llevara. lo de los murciélagos, aquellos murciélagos incendiarios, Sí. que alguno se hizo. Sí. Se hicieron pruebas Sí. y se vio que, evidentemente, pues era una.
no tenía mucho, no tenía No, que mucho. volví al sitio donde me ha salido, ¿no? Claro, no, o bueno, luego ideas, por ejemplo, pues, seguro que muchos de los que nos ven saben, por ejemplo, los perros bomba, ¿no? Que hicieron los soviéticos para destruir los tanques Sí. alemanes, ¿no? Que se dieron cuenta que no servía para nada, pues también destruía los propios. Que si hay cosas que inicialmente podían tener una utilidad, pero que luego pues no tenían nada. Mira, ahora me acuerdo yo hablando de animales, ya que estamos hablando de animales, es una historia que no viene en el libro, pero también resulta curiosa, como por ejemplo a la hora de cuando querían invadir Sicilia. Si pueden leer algo sobre esto en mi blog, en el cajón de Grison.com, pueden leer que hay una historia sobre esto. Quisieron lanzar por paracaídas las mulas, Eso ¿no? sí, yo los italianos en Etiopía, sí hubo algo de eso. Me Sí, suena que lo porque intentaron. precisamente yo creo que fue a raíz de eso intentaron hacer algo así, pero bueno, se dieron cuenta de que con las mulas era bastante complicado lanzarlas en paracaídas, primero porque las mulas es un animal bastante rebelde, cuando se pone cabezón dice que no, se ponía muy nervioso volando y tal, y bueno, y de hecho se hicieron evidentemente pruebas previas, muchas al caer se rompían las patas y tal y cual, y luego es que lo que no pensaron es que decir, bueno, ¿y si Sicilia ya hay mulas? Y es que era lo que pasaba, en Sicilia ya había Hay mulas, bastante, sí. y con lo cual no les hicieron falta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es otra de las Pero bueno, de los esas. mejores, ahí fue España cuando lanzó pavos. Sí, bueno. Que eso sí que los pavos funcionaban como paracaídas para los medicamentos, porque bajaban planeando. Claro, pero ahí ya tiene una utilidad especial, ¿no? Una Y además utilidad. se les comía. Claro. Eso Claro. fue en el asedio de Santa María la Cabeza, que eran tropas de la Guardia Civil asediadas por los republicanos. Y los, bueno, les mandaron suministros y uno de ellos fue en pavos. Lo tengo en el artículo. Y Sí, es una sí, sí. historia que a lo mejor la paso a formato vídeo corto, porque es muy interesante. Sí, una historia bastante, bastante curiosa. Hombre, sí que es verdad, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial las palomas jugaron un papel más importante del que se conoce generalmente por la gente. Las palomas tuvieron un papel bastante, bastante importante. De hecho, salvaron la tripulación de algunos bombarderos, incluso ayudaron a algunas unidades que estaban aisladas y gracias a las palomas pues consiguieron que se les rescatara. De hecho, hay un número bastante significativo de palomas que tienen sus medallas, la medalla Dickin, que es la que la reconocen así como la medalla al valor de las palomas. O sea que, cuidado, también hay que tenerlas bastante, bastante presentes. Utilizaron mucho la resistencia, por ejemplo, para mandar información. Recomiendo además ver una película muy simpática, que es Valiant, que es una película de dibujos animados, seguro que es muy conocida, que salen unos personajes muy, muy simpáticos, ahí cuentan un poco en tono evidentemente de comedia y un poco más, algo más infantil, la historia de las palomas mensajeras, ¿no? Sí. Y yo creo que no, porque está curioso Bueno, pues mira, tengo que verla con mi hija porque conocerlo. la que le encantó, que se me acaba de ir el nombre, Staffy, Sí. Staffy, la del perro de la Primera Guerra Mundial, que fue el más condecorado, que llegó a ser Sí. sargento, y esa le encantó. Entonces, bueno, tengo que ponerle esta que así. Bueno, esta de Sí. Valiant, esta también es muy simpática, ¿no? Sí. Y bueno, luego también evidentemente hay muchas historias de animales en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De gatos, de perros y de todo, ¿no? O sea que aquí también tenemos un montón de animalitos que son también protagonistas de la guerra. O sea, no solamente los hombres y ¿Y de los mujeres pueden animales ser es un animales. capítulo concreto como tal? No. No, específicamente no, No, van no, sueltos por ahí, vale, es lo que me parecía, sí. no. Pues nada, si quieres un día más adelante hacemos un programa de animales en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Así que de una también hora como por ahí una este, y yo cantidad creo que puede ser un éxito. Yo sé de algunas animales historias de esas. y hay algunos bastante peculiares, con más suerte, con menos suerte, algunos que eran capaces de detectar que se acercaban aviones, bombarderos, un gato que se montaba en un barco, el barco se hundía, pero se salvaba él. Bueno, hay multitud de historias muy, muy Ese no lo curiosas quiero yo en mi de barco. muchas historias muy curiosas de Y una animales. de las que tienes unas fotos que me mandaste es una actriz de Hollywood muy famosa, Hedy Lamarr, Sí. que aparte de ser actriz es una de las mujeres, digamos, que más dio a la ciencia en la Segunda Guerra Mundial. Incluso actualmente vivimos gracias a un invento suyo, ¿no? No Sí. vivimos, tenemos unos avances Sí. importantes gracias a ella. Sí. Además es una actriz de Hollywood que, bueno, ella era de origen austriaco, se fue de Alemania cuando llegaron los nazis y, bueno, y luego donde realmente tuvo más éxito fue en Estados Unidos. Esta actriz en su época se hizo muy famosa porque hizo el primer desnudo integral del cine en una película alemana que se llamaba Éxtasis.
que de hecho hasta Hitler la prohibió porque le pareció, le pareció pues eso, muy vulgar. Y la verdad que, bueno, pues hay que reconocer, como pueden ver todo el mundo, que era una mujer de una belleza extraordinaria. De hecho, en su época se llamaba, decían que era la actriz más bella del mundo. Y la verdad es que sigue siendo una actriz de una belleza espectacular. Pero su belleza no solamente era exterior, tenía una belleza en su coco increíble, increíble. Era una mujer muy, muy, muy inteligente. Además, era una mujer que tenía, que era, ella era ingeniera de telecomunicaciones, o sea que, cuidado, Que ya, o sea, habría ya pocos ingenieros de era telecomunicaciones en aquella época telecomunicaciones. y mujeres accediendo a eso, incluso en Estados Unidos, también bien Sí. pocas. Sí, porque de hecho, date cuenta que ahora ya hay cada vez más mujeres científicas, sigue habiendo muy pocas, debería de haber más mujeres No, científicas. hay las que quieran estudiar cada cosa. Yo ahí estoy a favor de la libertad. Sí, por supuesto, pero que quiero decir que la ciencia parece que todavía se resiste como algo que quieren estudiar las mujeres y tenemos unas científicas extraordinarias aún en la actualidad. Y en aquella época, pues, estudiar una cosa así era bastante, bastante extraño. Y ella además era una mujer que rompía un poco con lo que se llama el Star System americano, ¿no? Entonces las estrellas estaban de fiestas, iban a todo tipo de saraos, todo tipo de actos. Ella era todo lo contrario. A ver, no quiere decir que no fuera, pero Sí, que no lo estaba todo el evitaba. día, sí. Ella, una de las cosas que hacía, era muy habitual, era terminaba un rodaje y en vez de irse luego a tomar copas y ese tipo de cosas, como podían hacer muchos otros, ella cogía, se iba a su casa, se metía en su despacho o en donde ella se ponía a investigar y le gustaba inventar. Hizo muchos inventos, inventó muchas cosas, ¿no? Que luego, bueno, pues o mejoró otros inventos anteriores, etcétera. Pero quizás el invento más importante que yo creo que es significativo de ella es que ella fuera precursora de lo que hoy es el GPS o el Wi-Fi o incluso el Bluetooth. O sea, sus estudios son lo previo a lo que ahora mismo todos. Lo que estamos, por ejemplo, siendo capaces de hacer tú y yo ahora mismo en un directo en YouTube y que la gente nos está viendo con su móvil en cualquier parte del mundo, si, conectado simplemente por una antena, esto es en principio, lógicamente, no es lo mismo Digamos, ya. es de los pioneros, porque estamos hablando de un momento en el que los primeros ordenadores, el Big, este, no me acuerdo cómo se llamaba, el Little Big, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba, el primero que era casi como dos habitaciones de grande y hacía el cálculo que hace una calculadora de las nuestras de 1 euro, ¿no? Es decir, Sí, el famoso Deep Blue, que es Deep muy, Blue, muy, eso, muy, justo. muy posterior, ¿no? Los ordenadores entonces grandes que podía haber entonces fueron los que empezaron a desarrollar en Bletchley Park para desencriptar los mensajes De Enigma y todo eso, codificados de Enigma, ¿no? Entonces ella, lo que hizo junto con un músico, lo que hicieron fue aprovechar cómo funciona el mecanismo de las pianolas. A ver, no sé si todo el mundo conoce, sabe lo que es una pianola. No, Una a ver, la pianola. gente joven, explícaselo bien porque yo soy todavía viejo y todavía una pianola vi alguna, pero Bueno, las pues cajitas musicales una que venden pianola todavía, es sí un las venden, piano. esas cajitas de rosca todavía venden alguna. Sí, se venden algunas que son Sí, pequeñitas, que eso, es justo, eso. musiquita, pero luego, por ejemplo, está lo que es la pianola que existía entonces, más que la caja de música. Lo que es la pianola antigua es un piano, y dentro tiene un mecanismo que es un rodillo que va girando y va haciendo que se muevan las teclas del piano, ¿no? Digamos que, entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Pues mediante agujeros o mediante pequeños clavitos que sobresalen, van tocando una serie de teclas y suena, ¿no? Exactamente como funciona más básicamente una caja de música, ¿no? Entonces, con eso, que utilizan todo el espectro de las teclas de un piano, entonces ellos lo que pensaron es decir, utilizando un sistema similar al de la pianola, vamos a hacer algo que lo que haga es cambiar la frecuencia de la emisión de radio que guía los torpedos, porque esto lo pensaron para los torpedos, vaya cambiando constantemente, de tal manera que el enemigo en ningún momento sepa cuál es la frecuencia por la que está funcionando ese torpedo y no lo puedan desviar. Claro, la idea en sí ya inicialmente bastante revolucionaria, porque funciona un poco como, por ejemplo, aquí funciona el wifi. Nosotros tenemos el wifi, conectamos al wifi con el teléfono y no sabemos cómo funciona, pero el wifi tiene distintas frecuencias por las que se puede trabajar, ¿no? El wifi trabaja en varios rangos de frecuencia. Lo mismo que pasa
por ejemplo, con el GPS, ¿no? Entonces ellos lo que presentaron ese proyecto, lo llevaron a patente incluso, se lo presentaron a la oficina de patentes y a la Marina y le dijeron que, bueno, mira, esto no sirve para nada. Vosotros sois artistas, dedicaros al artisteo y no vengáis aquí con inventos. ¿Qué se vieron de pensar, yo qué sé, los de la Marina, los de que iban a meter una pianola dentro de un torpedo? Nada más lejos de la realidad. En realidad, el mecanismo que ellos habían diseñado era muy pequeño, no tenía más allá del tamaño de una pelota de tenis. Nada, pues en el mundo de la electrónica, cuanto más pequeño es más difícil, y eso ya Claro. es una muestra de un avance tecnológico muy potente, porque estamos hablando de eso, de que un ordenador era como, no sé, 100 metros cuadrados de sala, todo con Sí. tarjetitas magnéticas agujereadas, y no, agujereadas, tarjetas agujereadas. Es decir, Sí. claro, lo que lograron hacer aquí es un avance de la electrónica, porque la reducción de tamaño es el paso de bueno, de la electricidad un poco a la electrónica, ¿no? Claro. Date cuenta de lo que decías tú, por ejemplo, de las tarjetas perforadas, ¿no? Como entonces, en esa época, y luego incluso mucho posterior, se utilizaban muchísimo las tarjetas perforadas para meter los datos, ¿no? Y se utilizaban ordenadores y aparatos electrónicos con válvulas y con unos grandes armatostes. Ellos fueron capaces de reducir considerablemente el tamaño de todo esto. Pero bueno, al final no les hicieron mucho caso y bueno, la patente al final se quedó ahí, se quedó olvidada y de hecho, vamos, tanto ni ella como el músico que trabajó con ella, pues al final ni siquiera renovaron la patente y la patente terminó caducando, ¿no? Y curiosamente el ejército norteamericano recuperó esa patente en la época cuando la famosa crisis de los misiles con Cuba, pues para utilizarlo como en sistemas de comunicaciones. Por eso digo que luego tiene que ver mucho que ver con todo el tema del GPS, porque es que justo ahí, en ese momento que se retoman esas investigaciones que hizo Hedilamar, a partir de ahí es cuando ya se empieza a desarrollar toda esa tecnología Claro, del es lo GPS. bueno que tienen las patentes. Las patentes siempre mucha gente, en una visión, no sé, anticapitalista, ¿no? Consideran que es malo porque protege un invento, ¿no? Pero la realidad es que una patente protege un invento durante unos años, pero después lo da público a todo el mundo. Es decir, cuando la Claro. patente extingue su cobertura, esa idea está abierta a todo el mundo porque está con los planos en abierto. Es decir, cuando tú registras una patente, registras todo el esquema de la patente. Y Efectivamente. queda a partir de ese momento abierto para todo el mundo. De hecho, hay una cosa que siempre contaba a mis alumnos en emprendimiento, que la cremallera no, nadie la pudo patentar porque nadie fue capaz de describir cómo funcionaba. Porque no es Curioso. tan fácil Sí, no es tan explicar fácil. cómo funciona una cremallera. Sí, sí, Y sí. no Porque sé, y no tú se lo puedes hizo. tener muy claro en tu cabeza y lo puedes decir, mira, haces así, Sí, sí, claro, haces porque así, ¿qué? sí, y Una que pieza que va uniendo dos dientes que se meten uno con. No, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y por ejemplo, pues yo cuento una anécdota que si quieres, si no la tienes para el siguiente libro, te vale, o hacemos una a medias. El paper clip, el clip de papel, los Sí. noruegos lo convirtieron en símbolo de resistencia contra los alemanes. Sí, lo tengo, esa historia la tengo yo en el blog, la historia, y de hecho además no recuerdo exactamente ahora mismo qué ciudad, hay un monumento Hay al un clip, clip, un clip gigante. pero tú Y sabes que hay ese incluso clip. hasta sellos de correos como Pero el clip. clip está confundido. Sí, Juanjo, sí, sí. pusieron el clip americano, no el clip noruego. Exactamente. Es un detalle bastante curioso, porque de hecho además el clip ha sufrido muchas alteraciones desde el clip, digamos, original. Pero evidentemente el clip que sale ahí no es el invento original noruego, curiosamente, el tema de lo del clip. Y mira, hay una cosa, ya para terminar con esta mujer extraordinaria, yo la verdad es que quien me conoce sabe que de muchos de los personajes yo tengo debilidad por ella, porque lo que nos ha facilitado la historia y lo poco que así fue reconocida en su momento es una pena y hay que reconocer más la capacidad de mujeres como Hedy Lamarr. Fíjate tú, en los años 90. No fue hasta esa época precisamente cuando se reconoció la aportación de esta mujer extraordinaria a la ciencia, que se hizo precisamente el día del inventor, es el día de su cumpleaños, que es un 9 de noviembre, o sea que ya queda poco para su día de su cumpleaños, pues es el día del inventor en su honor, pero no fue hasta los años 90. Y se calculó precisamente en aquella época que si el gobierno de Estados Unidos, gracias a lo que ella hizo,
le hubieran pagado los royalties por su patente, sería la mujer más rica del mundo. Hubiera muerto siendo la mujer más rica del mundo. Tiene. Sin embargo, pues murió, pues eso, como un personaje cualquiera, y que, bueno, y que al final, pues eso, que hay muchas historias hablando de ella, pues se recuerda lo que te contaba de la película Éxtasis, ese primer desnudo integral de la historia y tal y cual, y no se habla precisamente de los logros científicos No, pero bueno, gracias a esta Melun mujer. Artis y a ti ya sí. Y Aunque a ti de mucha aquí gente, bueno, por lo menos sabíamos ya, un poquito su pero es reconocimiento, verdad ¿no? que entre un esquema de patente y sus películas, pues a la estética es más bonito una película que el esquema de patente. Sí, lógicamente, pero bueno, pero por ejemplo, dentro de la Segunda Guerra Mundial se conoce más a, por ejemplo, a Percy Hobart por los inventos que sí, hizo sí. para los artilugios del desembarco de Normandía, por ejemplo, y de lo que esta mujer pudo llegar a haber conseguido con ese sistema de guía de torpedos, pues habría sido No, no, quizás sí, genial, revolucionario. Sin embargo, pues mira, no se conoce tanto. sí. No, yo creo que a lo mejor lo consideraban demasiado tecnológico para el momento, que eso también puede ser a veces demasiado avanzado y dirían, bueno, ¿para qué? Si los japoneses no tienen casi que sistemas para quitarnos los torpedos y los alemanes ya no les quedan casi barcos, o sea que tampoco tenemos esas cosas, a lo mejor también estaban en mente, que ya el torpedo suyo era bastante eficaz. Sí, de todos modos vamos a ver, el invento de ella, ella ya, si no recuerdo mal, lo presentó o llegó a presentarlo, o al menos un bosquejo del asunto antes de que atacaran los japoneses Pearl Harbor. O sea, tú Ah. fíjate tú que si ella ya estaba avanzada eso. Y bueno, y aunque los americanos tenían sus torpedos bastante avanzados, en aquella época los torpedos fallaban más que una escopeta feria. Sí, muchísimo, ¿no? Fallaban muchísimo, o sea. Si un submarino llevaba 20 torpedos, de los 20 torpedos que llevara, acertaban con 4. El resto o se averiaban, o se atascaban, o No, no los que funcionaban, acertaban o muchas se veces desviaban. explotaban. Incluso, fíjate tú, existen historias que ya hablamos uno que las conoce, que el mismo barco, el mismo submarino que tira el torpedo, le acaba dando a él. No, claro, si Porque era de falla los el que iban sistema al de guía sonido, de y los acaba primeros de dándole. sonido. Sí. Sea, que tú fíjate tú si llegaban a fallar, ¿no? Y hablando de torpedos, muchos se colocaban precisamente con el alcohol que se utilizaba al principio en los torpedos. El famoso zumo de torpedo. No sé si habrás oído hablar del zumo de torpedo. También Sí. tengo un artículo en mi blog hablando precisamente del zumo de torpedo, de cómo, claro, bebían. A ver, el alcohol que se utilizaba para como propelente los torpedos no era precisamente un alcohol para beber, era alcohol, no era alcohol etílico, sino alcohol metílico, y era muy, muy tóxico, y de hecho, bueno, había muchos que se quedaron ciegos y No, tal. normal, De claro. hecho, la Armada estadounidense, que fue donde más se dieron, lo acabó prohibiendo y se acabó cambiando el tipo de combustible para los torpedos precisamente a raíz de este tema. O sea, Sí, que fíjate, claro. los torpedos y también da para mucho. Los torpedos. Pues, Grison, Juanjo, fue todo un placer hablar de tu libro, Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas más que podemos contar otro día si quieres, si te animas. Venir o alguna cosa de tu canal que te apetezca hablar, porque yo hace tiempo ya quería conectar contigo, porque me gustó siempre el canal, tu blog, y me parecía muy ameno para, bueno, para leer y muy interesante siempre. Y mira, ahora que tenemos el contacto, pues ya Sí, abrimos vía pues ahí. nada, cuando quieras, pues nada, podemos hacer un nuevo vídeo, pues o sea, podemos hablar de más historias del libro. Desde luego te puedo decir que en el libro aparecen cerca de 150 historias y hay muchas más que espero que salgan en una segunda edición. Y desde aquí, desde luego, le quería dar las gracias a Pinolia, que ha confiado en mí para poder editar este libro. Y su apoyo ha sido, bueno, importante para poder sacar esto adelante, porque esto ha sido pues un poco también el paso ya después de llevar desde 2011 con el cajón de Grison, con todas Claro, es mis que tú historias. empezaste cuando yo soy del 2011, de mayo del 2011, el canal Venom Artis, y es que me Pues suena que cuando empecé yo éramos muy pocos. es la misma época. Empezamos prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, la verdad es que, bueno, a ver, yo empecé, pues, bueno, empecé antes contando historias de estas. No sé si alguno de nuestros oyentes y youtubers videntes no lo conocen. Es un canal que se llama Taringa, una plataforma que se llama Taringa.
Pues ahí, bueno, empecé yo, bueno, al principio buscando cosas y tal y cual, y bueno, pues vi que había poca gente que contaba cosas de la Segunda Guerra Mundial, y donde yo empecé a contar historietas, a contar cosas de la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente ahí, en Taringa. Pero dije, bueno, necesito algo un poquito más mío y tal, y fue cuando hice en el 2011 el tema del blog. Y ahora recientemente, hace relativamente poco, me lancé al tema del podcast. También contando pequeñas historias cortitas, en iVoox, en el podcast La Trinchera de Grissom. La trinchera de Grissom, pues que la gente lo siga y los que son de iVoox, Verunartis, que hay casi 17.000 seguidores en iVoox, os pido que empecéis a escuchar también a La trinchera de Grissom y al revés, los que escuchen La trinchera de Grissom, que escuchen algún día a Verunartis también. Bueno, por supuesto, y lo mismo los digo con el tema del blog. También que veáis el blog de Verunartis, y lo mismo, que los de Verumartis os vengáis también a ver el cajón de Grissom, que ahí vais a se van, van a descubrir un montón de historias curiosas también, como las que pueden ver en el libro, y que yo creo que además esto le va a gustar a mucha gente, porque yo, tanto en el libro como en el blog, lo que intento no es contar lo que, por decir una manera, cuenta la mayoría de la gente. Quiero contar historias más cortitas, ir al grano. Y no contar, por ejemplo, yo qué sé, las grandes batallas con todo el desarrollo de una gran batalla. A lo mejor una pequeña pincelada de algo que ha sucedido en una batalla, que creo que puede ser también muy significativa, y que creo que también es interesante conocer esas historias, ¿no? Bueno, Y hay una bueno, yo pregunta que me hacen. quisiera saludar a mi club de fans, que ya tengo un buen club de fans, sobre todo a mis amigos de Palomeras Market. Un abrazo, colegas, que también son unos grandes fans del cajón de Grissom, y bueno, pues que nada, estoy encantado de haber estado aquí contigo. Yo también soy seguidor de Velumartis, y la verdad es que, bueno, pues tenía muchas ganas de estar aquí, pero muchas veces el tiempo no nos da para poder. A mí No la poder. vida no me da. De hecho, voy a acabar ahora, descanso, y a las 7:30 tengo un programa con José María para hablar de Ucrania un poco, el estado de la guerra en media hora, que va a ser una hora, pero bueno, y ya el fin de semana descanso, que el domingo va a hacerlo David, un programa que hay, yo quiero descansar, y no, porque no, realmente voy a meterme en un embolado, que hay una recreación histórica, la primera que hay, bueno, que voy a actuar yo, lo más seguro, es de el desarme en Oviedo, de las guerras carlistas y liberales, y bueno. Me invitaron a ir, entonces, bueno, me voy a animar a estar un poco allí, vestido de soldado carlista, lo más seguro. Y bueno, hay comida, entonces me apunto Sí, bueno, yo también, la verdad es que a mí ya ha habido en algunos grupos de recreación que también han pedido que haga recreación con ellos, y la verdad es que me falta tiempo. por eso. Con No, a mí todo también, esto, ahí me falta tiempo para esto, ¿no? Y bueno, pues hombre, a ver, tengo mucho aprecio y tengo mucha amistad con el grupo de recreación de la 9. La Asociación Histórica de Recreación de la 9, y que, bueno, que todos los años también le hacemos un homenaje a la 9 en los jardines, aquí en Madrid, en agosto, cuando el Día de la Liberación de París. Pero es que a mí me falta tiempo para apuntarme a todas las cosas a mí no me da la vida. que dice. No, Y hay no, dice. gente que se aburre. Claro, me dicen, es que no te vi en Las Rozas, en no sé qué, que estuvimos en Las Rozas. Sí. Chico, es que no me da tiempo. Sí, Las Rozas está también en Madrid, pero no me da tiempo. No me da tiempo, no puedo, Sí. no, Me suena la es vida. De hecho, mira, hay imposible. una pregunta que siempre hay gente de los seguidores que ya por cachondeo, pero también por amistad hacia mí, intenta que saquen todos los programas mi libro Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que si no lo leísteis, os animo a leerlo. Me dicen en qué se parece la Operación Torch a las campañas de Mario contra Yugurta en la Numidia, ¿no? Pues básicamente, si veis el mapa, lo estaréis viendo por ahí, es la zona del norte de Túnez, que es una de las zonas en las que se combatió para tomar el paso de Caserine y todas esas zonas. Pues ya estuvo luchando ahí Cayo Mario en los mismos valles que se luchó en la Segunda Guerra Mundial por la posesión de Túnez, ¿no? Es decir, el paso de Caserine es uno de las vías de acceso desde la actual Argelia a Túnez, ¿no? Pues tenemos esa conexión con la historia. Y de hecho,
La película Patton, cuando desembarca en Sicilia, suelta que aquí combatieron no sé quién, no sé quién, no sé quién, y me imagino que Patton, en el otro lado, diría, cuando estaba en la zona de Túnez, diría, aquí estuvo el gran Cayo Mario, tercer fundador de Roma. Sí, Pues. porque de hecho, además, precisamente Patton era un gran estudioso de las guerras llegadas precisamente por los romanos, vamos, de la historia antigua. Y Sí. entonces él, porque él, bueno, él digamos que una de sus peculiaridades es que él incluso se llegaba a creer que era una reencarnación de, no recuerdo muy bien la Era vida de de un qué, pero general, vamos, no me sé, imagino que de Julio César, ¿no? sí, Escipión, uno de estos, Lo escribieron a uno de estos, exactamente, ¿no? Entonces, y además él veía la perspectiva de la guerra muy con esa perspectiva de la a la, a la, a la antigua usanza, ¿eh? Pero realmente siempre que concebimos la historia, ¿no? Y la vemos, el que sabe la historia sabe que las batallas se producen en el mismo sitio, porque hay sitios que son estratégicos per se. Y si tú quieres ir de un sitio a otro, tienes que pasar por ese sitio. Y a lo Claro, largo de la historia efectivamente. siempre se produce alguna batalla en las Termópilas. En la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla de las Termópilas en la que los británicos defendieron el paso y los alemanes avanzaron por él. O sea, siempre se repite. Exactamente. Pues la gente Y que quiera el ahí tenemos libro... también el Bosque de las Ardenas, también tuvo mucha repercusión en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, porque es una de las batallas más conocidas, y también la tuvo en la antigüedad. O sea, que bueno, es que al fin y al cabo, ¿dónde se estaba luchando? Se estaba luchando en sitios en donde estaba la parte más antigua de la historia de la humanidad, es ahí donde se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, aunque hubiera sido solamente de casualidad, tenía que haber coincidido. Muchos combates en muchas de esas zonas. Es que aunque hubiera sido solo por casualidad. Hay una cosa que este programa no estaba para las 10, estaba para las 5. Lo digo porque los viernes nunca hago de noche porque es el día que descanso. Ya mi familia me pediría, me pondría las maletas en la calle si ya todas las noches hago programa, ¿no? Los viernes, recuerdo que los directos son por la tarde. Mientras la familia está a lo mejor en los columpios o que sea, pues aprovecho y hago esto. Vale, no, este no era a las 10, era a las 5. Y el otro que añadí hoy por la mañana, uno ahora mismo, a las 7 y media, ese es el bonus track. Esa sorpresa. Pues el que quiera hacerse con el libro de Juanjo, Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, lo tiene a la venta en todas las librerías, en todas las tiendas online. Pero si lo queréis hacer a través de mis enlaces en la descripción del programa, ayudáis al mantenimiento del canal. Y así hacéis que podamos seguir contando historias, bueno, por lo menos con algún tipo de recompensa que anime a trabajar todos los días y hacer tantos programas como estoy haciendo. También, si queréis, el libro mío, que ya que saco el tema, hay que hablar de él, también Claro, lo podéis hay que aprovechar, leer, claro. Cayo Mario, en cualquier librería, pero si lo compráis a través de los enlaces, ayudáis. Y si lo queréis dedicado o firmado por mí, pedírmelo por redes sociales y os lo haré llegar. Nada más, Juanjo. Muchas gracias. Cuando Ha quieras sido vuelve, esta es tu un casa. placer. Me ha Ha sido un placer. encantado, aparte de leerte, hoy hablar contigo. Y Y ha ha sido sido un placer el placer es mutuo. de cosas de la vida. Es decir, casi todos los blogueros que seguía había tenido contacto con ellos, contigo no, la verdad. Y mira, cosas de la vida, ya lo tenemos. Un canal que siempre, un blog que siempre me gustó, pues ahora ya estamos en contacto. Y te voy a dar cita para la siguiente, para el siguiente programa. Para dentro de un tiempo, pero vamos a concretar porque si no, se vuelan. Estos vuelan, esto es como una peluquería que tiene mucho éxito o el restaurante de moda en Ibiza que hay que coger reserva con 5 meses. Sí, Muchas pues gracias, nada, nada, Juanjo. cuenta Sí. conmigo cuando tú quieras, aquí estoy, para contar más historias curiosas o hablar, bueno, pues lo que sé, de lo humano o lo divino, de lo que quieras. Vale, perfecto. Somos dos apasionados de la historia, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, tú y yo también. Por lo tanto, tenemos para hablar de todo. Me gustaría incluso armas raras de los espías. Tenemos Bueno, ahí. es que la Segunda Guerra Mundial, es que 6 años de guerra da para mucho, ¿eh? No te puedes imaginar, es alucinante la cantidad de cosas y de temas que se pueden hablar. Yo recuerdo con otro canal de YouTube, y con esto ya no me enrollo más, posiblemente le conozcas, que es Truffaut. Sí, claro. Hicimos hace ya hace, un, hace Acepto, algún sí. tiempo, hace algún tiempo hicimos un vídeo, por ejemplo, sobre las motos en la Segunda Guerra Mundial, que gustó bastante, porque también, por ejemplo, es un tema poco hablado, hablar de las motocicletas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Pues se conoce algo, pero bueno, Nosotros es un tenemos tema una de una bastante. moto alemana que el motor lo tenía entre la rueda, en la rueda y giraba el motor, la rueda giraba con el motor dentro. Sí, eso da para muchas cosas.
No sé, incluso para hablar, por ejemplo, la Ketten Krag, que todo el mundo dice que es una moto con orugas. No es una moto con orugas. Pero bueno, tiene parte de moto, por lo cual, bueno, pues sí tiene una cierta similitud, O es ¿no? una oruga con moto. Pues un vehículo de orugas con nada de moto. Y Sí. eso fue un tema bastante, bastante curioso, ¿no? No sé, y también hablamos, por ejemplo, pues del Kurbelwagen y del Jeep, por ejemplo, y del GAZ, ¿no? De características de ellos Pues eso y... me gustaría ver vehículos de la Segunda Guerra Mundial, es algo que siempre me llamó la atención. Y Sí. de hecho tengo algunos coches de la Segunda Guerra Mundial, de estos que había en la colección, tengo algunos. Por lo tanto, encantado, apuntamos y vamos viendo cita, Juanjo, es un Sí, seguro, ¿eh? y Lo mírate, firmamos. yo no soy, vamos, no es el tema que más me gusta a mí, precisamente el tema de los vehículos, las características de los tanques, tal y cual. Hay gente que sabe infinitamente más que yo sobre, yo qué sé, sobre Panzer Pues elige el cuatro. que más te gusta y... Hay gente que sabe muchísimas de esas cosas, pero bueno, un día podríamos hablar de alguna cosa de estas, o no sé, de algún vehículo raro, o yo qué sé, podríamos hablar de los Fanny de Hobart, por ejemplo, que antes los hemos nombrado, o podríamos hablar un poco de, yo qué sé, de Claro, mitos. hablamos en el uno que De lo tengo que se nos ocurra. con Peñas Artero, que es uno de carros británicos, y ahí hablamos un poco de los Hobart, pero muy poquito, o sea, un poquito que se podría dar para otro programa, sin problema, o bichos raros de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. Sí, porque hay multitud de inventos que se utilizaron en general, incluso inventos que se hicieron los mismos soldados Sí. para modificar sus armas o sus aviones o sus tanques o sus vehículos, ¿no? O sea Sí. que... Pues muchas gracias, a la gente recomiendo que lea el libro. Yo no lo leí, pero leí muchos artículos del Cajón de Grison. Por lo tanto, sé cómo escribe Juanjo y sé que os va a gustar seguro. Cuando pueda, voy a leerlo porque son los libros que se lo conté antes a Juanjo. Tengo tantos libros por leer que no me da la vida. Muchas gracias, Juanjo. A Gracias ti. por venir a Verum Artis. Un Y ahora placer. voy a despedirme de los oyentes y agradecerles a todos que hayáis estado aquí, que os haya gustado este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y si queréis también podéis apoyarnos en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en PayPal o si queréis en YouTube y en iVoox, haceros mecenas y ayudaréis a que sigamos contando historias sin depender de la publicidad. Porque claro, hay programas que pueden gustar a mucha gente y otros que son mejores, pero dedicados a un tema más exclusivo, ¿no? Como el de los fenicios, que pese a ser extraño, ya va por 3.000 reproducciones y siempre estamos ahí la broma del programa de los fenicios en el chat. Pues el que quiera conocer a los fenicios en guerra, el único lugar que lo va a encontrar es en Verum Artis. Por lo tanto, si queréis que haya programas de ese tipo, pues no podemos depender de la publicidad y de la monetización. Nada más que esto y muchas gracias a todos. Y como siempre os dejo con mis soldados desfilando para finalizar el programa. Hoy voy a hacer un directo dentro de poco, por si queréis verlo, con José María Rodríguez de Ucrania. Nada más y hasta la próxima Historia Hablada. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias.